Muy bien, hombre. Almita, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Te vuelvo a saludar. Soy resaludador yo en esta época, ¿eh? Lo que es el afecto. Ah, bueno. En fin. Bueno, muy bien. Entonces estamos en una sección más de nuestro programa de la nostalgia con voces jalapeñas, bueno, jalapeñas o que viven en nuestra región, ¿verdad? O que en alguna forma ya representan un poco esa tendencia que está llevada pues muy en alto por nuestros queridísimos y bien ponderados, nunca bien ponderados, nunca bien ponderados, nunca, nunca bien como se debe elogiados músicos jalapeños. Un aplauso para nuestros músicos de Jalapa de la Nostalgia. ¡Vaya, Pepe! ¡Mucho gusto, Antonio! Dicho lo anterior, iniciamos con una bellísima canción. ¿De quién es? ¿De Álvaro Carrillo? ¿De quién es? No, pero espérate, es que van. Saludamos con mucho afecto a tres de nuestras cantantes especiales: Alicia, Pacheco, Doris y Noila. Un aplauso para todos, ¿eh? Bueno, ¿de quién es la mentira? Álvaro Carrillo. Voy a platicarles de Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo fue un señor extraordinario. Pásale, niña. Álvaro Carrillo, yo lo conocí. Era ingeniero, ¿verdad? Ingeniero agrónomo, un hombre de una personalidad extraordinaria, digo por su sencillez, porque era un hombre de pueblo, pero en el buen sentido de la palabra, un hombre extraordinariamente sencillo. Se nota que debe haber tenido una gran sensibilidad, lo conocí muy poco, y por la letra de sus canciones forma parte de ese grupo de músicos a los cuales habría que reconsiderar mucho. Yo me acuerdo del señor que hizo, ¿cómo se llama? El cubano, el viejo que hizo, César Portillo de la Luz, el otro chaparrito que venía a México mucho, José Antonio Méndez, yo no sé si Solina Carrillo, y yo no sé si Álvaro Carrillo, sí, y Vicente Garrido, después Miguel Pous, y yo no sé si alguno de los Castros intentó componer música fina, delicada, con reminiscencias de concierto, con cambios melódicos muy especiales y con una letra original. Álvaro Carrillo, indiscutiblemente, es de los primeros que lograron eso, y junto con Vicente Garrido, el otro mexicano que fue extraordinario, y otros que lo han intentado sin lograrlo. Pero en fin, aquí está de Álvaro Carrillo la mentira, que sí se conoce por una telenovela, y qué pena que una canción tenga que bajar a ilustrar una telenovela por el material un poco deleznable de las telenovelas, porque la canción vale mucho más que la obra que se utilizó, que la utilizó. Alicia Pacheco, adelante, por favor. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Entre los dos,
mi parte yo te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas el amor de Carmen, que se pagó. Bravo. Hay una bellísima canción. Dice, ¿qué? Dice, hay en mi vida un gran amor. Es de Curiel, ¿no? ¿De Gonzalo Curiel? De Gonzalo Curiel. Decía Chalo Cervera, un gran músico, decía. No, es que Agustín Lara le cantó a la mujer y Gonzalo Cervera y Chalo Curiel. Gonzalo Curiel. Gonzalo Curiel le cantó al amor. Entonces, hacía una diferencia muy especial entre que Agustín Lara era erótico, sexual, directo, entre comillas, directo y barroco para decirle a la mujer. En cambio, las canciones de Curiel, según este gran pianista Chalo Cervera, eran de más, de cierta espiritualidad. Y más finas. Y más finas, eso es lo que decía él. Bueno, había, pero es cuestión de gustos, ¿no? Bueno, aquí está Un Gran Amor de Gonzalo Curiel. Adelante, Doris. Nadie en el mundo llegará a separar nuestras dos almas. Si Dios quería que tú y yo nos comprendiéramos así. Ya no recuerdo cuántas veces tus juramentos escuché. Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré. La vieja historia repitió en nuestro amor incomparable. Para siempre vivirás en el altar del corazón. Cuántas veces tus juramentos escuché. Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré. La vieja historia repitió en nuestro amor incomparable. Para siempre vivirás en el altar del corazón. Bravo, Doris. Bien, viejas y hermosísimas canciones. Sí, para los jóvenes que actualmente son recién llegados a la comunicación de estos programas, debo decirles que un poco nuestro sonido, por llamarle de alguna manera, recuerda las primeras épocas de la estación que formó un poco, después se deformó todo, pero en aquella época lo que formó la comunicación en México fue la XCW. Aquí está uno de los hombres de aquella época, Pepe González, que lo recuerda muy bien, y que este estilo de cantar rindiéndole culto
a la inspiración de los grandes compositores nacionales, con melodías que se pretende ser melodías de calidad, era lo que se escuchaba en la XCW. No parecía, o no nos dábamos cuenta, pero yo creo que más bien no era la finalidad lo mercantil, como suele suceder en la actualidad, sino que era la realidad, el hecho de cumplir con un sentimiento poético espiritual de la música. Y y debo decir que los instrumentos que aquí se escuchan eran prácticamente los mismos que había allá, ¿verdad? Salvo el piano, que en aquellas remotas épocas de 1950 era un piano de cola. De madera. Bueno, sí, porque los demás todos son... Ellos mismos son de aquella época, mírenlo. Están muy bien conservados, muchachos. Y aquí está Noila con esa voz tropical excepcional que tiene, que nos ofrece Piel Canela. Adelante, muchachos. Hace muchos años tuve el gusto de presenciar y tener el honor de que viniese a mi programa Chabuca Granda. Conocíamos su música, conocíamos la personalidad de ella en toda América Latina. Y lo muy curioso, vino con un joven casi adolescente, bueno, de unos 20, 22 años, 25 a máximo. Y este cuate es Lucho González, era un muchachito que tocaba la guitarra de una manera excepcional. Entonces Chabuca, que era una gran señora en realidad, lo que ella narraba en sus canciones, pertenecía lógicamente a una persona muy educada, que con cultura europea, y que se notaba que era de familia acomodada, clase media alta, pero más que todo muy culta. Y entonces pues ahí nos dio mucho gusto en presentarla en aquellos viejos programas del Canal 13. Y yo encuentro que Alicia Pacheco tiene una predisposición especialísima. He escuchado pues todas las interpretaciones que hay de la señora Chabuca Granda, y ella es excelente cuando interpreta su música. Por eso le ruego siempre que incluya en nuestro programa alguno de esos valses de la señora Chabuca,
Sé que ella es especialista en música de Sudamérica, particularmente de Brasil, pero siempre le digo, mira, haz una excepción y interprétanos algo de Chabuca. Y hoy nos ofrece La Flor de la Canela. ¿La quiere recordar usted? Adelante, por favor. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño. La flor de la canela derramaba lisuras y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda me gusta bien, la llevo por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. A ver si así despiertas del sueño que te tiene morena, tu sentimiento. Haz vida de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando tu hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalanas la alameda, que el río compasará tu paso por vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airoso caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. El puente a la alameda me por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba.
Pues esas eran las canciones que nosotros cantábamos. Bueno, las cantaba mi papá, mi tío, todos los enamorados de aquella época, los que estaban en edad de enamorar. Estas canciones deben haber sido por 1940, por 1945, 50. Con esas canciones, vuestros abuelos, como diría alguien que hablase el español muy bien, vuestros abuelos enamoraban a la abuelita. Incertidumbre. También es de Curiel, ¿verdad? Sí, también es de González. Sí, sí. Pero fíjense la simplicidad de las palabras. ¿Cómo es cruel la incertidumbre? Es decir, se fija en ese me quiere, no me quiere, me querrá, volverá, no volverá, podrá perdonarme, no me perdonará. Por eso es cruel la incertidumbre, ¿sí? Me acuerdo que esto servía para Pancho Ligori cuando estaba esperando el político que lo nombraran. ¿Seré yo? ¿No seré? ¿Me nombrarán? ¡Ay, cómo es cruel la incertidumbre hacia el Pancho! Muy bien, adelante Noila, si eres tan amable. ¿Qué nos quieres cantar de tu repertorio tan extenso? Adelante. Sabor a mí. Sabor a mí. Adelante Noila, la gran voz de Cuba. Seguiré mi viaje, ¿de quién es también? ¿De quién es? ¿De Álvaro Carrillo también? Sí, es una de las canciones que casan perfectamente. Los cubanos en esa época le llamaban, son canciones
en las cuales se nota mucho el feeling. Y los criterios del feeling que tienen en Cuba y los que podríamos pensar nosotros, y ahí está un cuate que sabe mucho de eso, o sea, Leonel Semana, chico, lo que sea. Entonces dice, no, es que es feeling. Yo digo, no, es simplemente una manera de interpretar la canción romántica con inflexiones del jazz o del blues norteamericano. Eso era lo que yo decía. No, chico, que va, no, no es una creación nuestra. Bueno, ya ahí es tu problema, ¿no? Pero de todas maneras, la melodía tiene cierta delicadeza. Y si a esa delicadeza de la bellísima melodía se le agrega un tratamiento muy legítimo, desde luego, de una música tan noble como puede ser el blues, sale lo que ahí se le llama el feeling. Ese no va a estar de acuerdo. Leonel va a decir, no, que va, chicos, y eso y los arroz con moros es un invento cubano. Está bien. Adelante, Alicia Pacheco, por favor. ¿Cuál va a ser? Seguiré mi viaje. Bellísima canción. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Yo soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. Sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, sin mi más grande amor. Tan pequeño lo ves. Tú me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, que de algún modo yo seguiré mi viaje. Sí, son melodías de mucha finura. Fíjate que desde hace mucho tiempo creo que la composición, sí, los compositores y las canciones, hay una crisis también. No solo hay crisis en todo lo que ustedes oyen en la calle, que el peso se cayó, que la economía, que no hay trabajo. Esa es una crisis, obviamente, fundamental. En otra línea, económica, sí, pero en otra línea,
que es lo que compete a este programa, yo creo que sí hay una crisis de composición. ¿Usted no ha escuchado grandes canciones cubanas de los últimos 20 años? ¿Sí? 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 Igual a las rumbatas que se echan ahí, estilo Miami, que no se entiende ni mal. ¿Me explico? ¿Eh? Sí, pero ¿dónde hay composiciones como Frank Domínguez, como Isolina Carrillo, como estos que mencionábamos? ¿Eh? Son los clásicos, pero de todas maneras, en la actualidad no hay, como México no puede competir con las canciones de Julieta Venegas, me vas a perdonar, por más buena intención que tengan. ¿Eh? Por más buena intención que sea, se respeta, como digo, la voluntad y el espíritu de un compositor. Pero de todas maneras, no hay en la actualidad que digas, fíjate que este compositor, ¿cómo se llama el joven de la Ciudad Juárez? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Pero también hay que ver, componen para un consumo mercantil de determinada categoría. Y que una o dos canciones como esa le queden excepcionalmente bellas, como esa de Estoy en la misma ciudad y con la misma gente, pues un garbanzo de la libra que qué bueno que la hizo, pero no hace 20 de esas. Pero es que me confundí con Las ciudades de José Alfredo Jiménez. Es otra cosa, José Alfredo ya es un clásico. José Alfredo es un clásico y la única crítica que se le puede hacer a José Alfredo es que fue su gran producción. Si hubiese compuesto 20 canciones, a lo mejor fuese mucho más que con las 80, 90 o 100 hits que tiene José Alfredo. Y yo me acuerdo en la época yo hice un programa en contra de José Alfredo por la exaltación que hacía al pesimismo alcohólico. Al macho mexicano. Pues al macho en general, pero de todas maneras era el psicoanálisis de una canción decir, oye, tú estás exaltando los antivalores del mexicano, porque todo lo que es macho, alcohol y frustración y mala vida, lo exaltas. Ahora con el tiempo nos damos cuenta, bueno, era un testimonio de su vida real a lo mejor. Pero tenía canciones como Un Mundo Raro, que para mí es un poema. Sí, son poemas de todas maneras, pero forma parte del conjunto. Fíjate, pero qué más pesimismo el que se tiene que ir a un mundo raro porque este es insoportable. No, en serio. Se murió de 47 años de edad. Muy joven, lamentablemente. Y se ve que no. Y fíjate que es un hombre que no tuvo, como se sabe, una gran cultura, ni mucho menos. Digo, no fue un hombre de gran cultura. No, pero compuso, compuso canciones muy bellas. Tres palabras. ¿De quién es Tres palabras, mi querida Noel? ¿Quién? Osvaldo Farrés. Osvaldo Farrés vive, ¿verdad? Creo, ¿no? ¿No? Compositor cubano. En los años 50, Osvaldo Farrés era un compositor muy respetado y muy conocido. Tres palabras, un clásico de la música cubana. De estas canciones no me puedo decir que se hacen muchas, mi querido Lonel, lamentablemente. Bellísima canción. Adelante. La confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras del corazón que son preciosas, tus manos ven, toma las mías, yo te voy a confiar. Mis angustias,
esas palabras son. ¿Cómo me gusta? De Rosario Sansores. Estábamos platicando un poco sobre las canciones de Curiel y de Agustín Lara. Entonces, sí, efectivamente, para Doris y para todos los que son muy apasionados, quien tenía más sensibilidad para llegar al corazón de los mexicanos era Lara. De hecho, las canciones, bueno, es un hecho que las canciones de Lara penetraron mucho más. Y las canciones de Curiel como que eran para gente muy delicada, muy sutil. Pero nadie puede decir que uno era mejor compositor que el otro. Uno tenía esa sensibilidad para llegar al pueblo con metáforas y así frases un poco rebuscadas, ciertamente, como era Agustín Lara. Pero el otro también tenía una simplicidad bellísima, como es esta canción poética, por cierto, de Gonzalo Curiel, que se llama Temor, ¿verdad? Que es toda una creación de Doris. Adelante. Dejaste
Muy bello, muy bello. Bueno, pues vamos a agradecerle. Pasa a Doris, por favor, si va usted a sentarse en la casa, si es tan amable. Vamos a agradecer cumplidamente a las bellísimas flores. Mira qué bonitas flores, ¿te parecen bonitas? Una flor para otra flor, mira qué bellas. Y parecen de verdad, ¿verdad? Parecen sí. Plásticas, al contrario. Ah, parecen plásticas. A ver, sí, de lo bonitas que están. Se va a enojar la señora. No, Bob, al contrario, ¿verdad? De lo lindas que están. Ajá. Parece que no son reales. Y sí son reales, ¿no? Sí, son reales. Están preciosas. No sé si ahora están haciendo cada cosa de plástico, excepcionales, ¿no? No es cierto, señora, están muy bonitas sus flores. Están preciosas. Ana María Bordonel, Murillo Vidal, número 710. 818-4463. La Fonda de las Ángeles, de las hermanitas. ¿Cómo están las hermanitas de los hermanitos del gato? Ay, sí, ay, ay. Ah, qué cuñados. Bueno, Fonda de los Ángeles, hermanas Delgado. Ahí puede usted encontrar en la Fonda de las Hermanitas comida para llevar las hermanitas, ¿verdad? Zempoala número 29, fraccionamiento Los Ángeles, 841-3482. Pero nada más de lunes a viernes, ¿eh? El sábado descansamos, obviamente, ¿no? En el hotel, ¿qué pasó, don Rafael? ¿Cómo está usted? Mucho gusto saludarlo. Howard Johnson, por allá lo vamos a visitar, ¿eh? Lo vamos a visitar al Hotel Howard Johnson, que está, esa calle no era 20 de noviembre, se llamaba Julio Zárate. Y ahí donde está el hotel estaba la Quinta de las Rosas. Así se llamaba, hay otra Quinta de las Rosas en 20 de noviembre, ¿ves? Así decía ahí, ahí vivió un gran compositor que hizo un vals, Tristes Jardines se llamaba el vals, ¿eh? Y ahí ahora es el Hotel Howard Johnson, avenida 20 de noviembre, número 455, Colonia Modelo, 818-2020, ahí llama usted, lo atienden todas las señoritas, pregunta, ¿hay jacuzzi? Sí, 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 hay jacuzzi, y hay jacuzzi y todo eso, bueno. Ya está todo lo que tenía que decir, ¿eh? Y aquí están todos mis queridos músicos. A ver, ¿cómo sonarían esas canciones que uno... Yo, y es cierto, y es en serio, que muchas canciones muy conocidas, uno no les oye la letra porque tiene una melodía tan bella y la interpretan todos, y claro que la interpreta le echa todos los kilos para que luzca su voz y su intérprete. Cuando se tiene voz, ahora cuando uno tiene una voz, pues ¿qué va a hacer, verdad? Tiene que decir, bueno, por lo menos que se entienda lo que dice la canción, como esta que dice más o menos así, con la cual cerramos nuestro programa de hoy, y que es música inspirada ya no en tiempo de tango, sino el tango intangible que le llamo yo, donde está en la base, en el fondo, un tango, pero que no es tango ya, sino que por el ritmo ha cambiado. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puede amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin verte estoy así, perdido en mi soledad. Sombras nada más, ay, ay, ay. Acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Breve fue
tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tu mano, tu voz. Como luciérnaga llegó, tu luz y disipó las sombras de mi rincón, y me quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos del mar, que se han cerrado para mí. Sin verte estoy así, perdido en mi soledad.